En este video te vamos a mostrar dos de los cambios que ha estado implementando Disney y que tienen que ver directamente con el cuidado de la ecología y del medio ambiente. Hola ratones sin cola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a La Magia Comienza Contigo. Soy Chalo y en este canal te vamos a dar tips, consejos y herramientas que harán de tu próxima visita a Walt Disney World o Universal Orlando Resort una experiencia completamente mágica. Si de casualidad es primera vez que estás viendo el canal, te sugiero suscribirte aquí abajo en el botoncito rojo y si no quieres perderte ninguno de nuestros videos, dale click también a la campanita. Y si quieres, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos página de Facebook, grupo de Facebook y también una cuenta en Instagram. Ratones sin cola, el cuidado a la ecología, el cuidado del medio ambiente en los últimos años ha sido un tema que ha crecido y se ha vuelto cada vez más serio y más fuerte. Muchas empresas de diferentes países y de diferentes tamaños, entre ellas Disney, se han comprometido a reducir sus desperdicios, es decir, a reducir la basura que generan en sus operaciones. La realidad es que Disney ha estado haciendo muchos cambios en los últimos años referentes a este tema, pero dentro de todos estos cambios creemos que estos dos son particularmente importantes. Y también es importante que ustedes lo sepan para que no les tome por sorpresa la próxima vez que lleguen a los parques o a las tiendas. En este video te vamos a mostrar dos de los cambios que ha estado implementando Disney y que tienen que ver directamente con el cuidado de la ecología y del medio ambiente. Y vamos a comenzar ya. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuáles son estos cambios que Disney ha estado implementando y que va a terminar de hacer a mediados de 2019? Y la respuesta no la tengo yo, sino la tiene nuestro corresponsal de lujo el día de hoy, desde el punto de la noticia, con ustedes, Chema. Hola tía, saludos a todos desde Hollywood Studios, el centro de la noticia. Pues Chalo, lo que va a hacer ahora mismo Disney es eliminar el uso de pajitas o popotes, como decís en México, por todos los parques Disney, los resorts y los restaurantes. A partir de ahora solamente vais a poder comprar pajitas reutilizables como esta que tengo de Mickey Mouse, que costarán 69 céntimos de dólar. Y además solamente las podréis comprar con ciertas bebidas, ¿eh? Hay con bebidas que no te las van a vender. Pero bueno, siempre podéis beber así a morro del vaso, ¿eh? Muy interesante. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué está haciendo Disney todo esto? Pues por dos sencillas razones, Chalo. Una, para ayudar un poquito al planeta, ahorrando todos estos desechos inútiles, que al final no tenemos por qué tirar tantas pajitas. Tened en cuenta que Disney utiliza al año unos 175 millones de pajitas de plástico y unos 15 millones de removedores de estos de plástico para los cafés. O sea que es un montón de plástico al final para nada. Y luego también está claro, para ahorrar un poquito de costes, porque claro, si te quitan todas estas pajitas, 175 millones de pajitas al año, al final es mucho dinero que se va a ahorrar Disney. Pero bueno, mientras ahorran dinero, pues también cuidan el planeta. Más interesante aún. Y bueno, ¿cuál es la segunda parte de este cambio que va a terminar de implementar el próximo año? Disney ya no está entregando bolsas de plástico en las Disney Store y pretende eliminar todas las bolsas de plástico hasta 2019. De polietileno, o sea, las que te daban con las cosas que te comprabas cuando venías a comprar aquí algo. No obstante, os podéis comprar unas bolsas reusables que las podéis reutilizar, os las traéis todos los días y las llenáis de merchandising Disney. Y estas bolsas reusables, pues las hay de varios precios y de varios tamaños y de varias formas, os las podéis comprar de todos los colores. Bueno, de todos no, de los que venden, claro. De la misma manera, va a reemplazar todos los botecitos estos de amenities de los hoteles, todo lo que son jabones, gel y demás, los va a reemplazar todos por unas botellas que irán ancladas a la pared y que las podrán rellenar las mousekeepers, y de esa manera pues nosotras podemos ir bien limpias y ellas pues también ahorran en plástico y en dinero. ¡Está padrísimo! Ahora la pregunta es, ¿cómo es que Disney no había hecho esto antes? Pues Chalo, no te sé decir por qué no habían hecho esto antes, pero ya era hora, porque chica, vamos a ahorrar un montón, bueno, Disney va a ahorrar un montón de dinero y nosotras le vamos a hacer un favor muy grande al planeta, porque cada vez que nos tomemos algo, pues llevamos nuestra pajita y la ponemos y tan amigas. Y yo creo que esto ha sido un poco también por Starbucks. Starbucks tuvo esta iniciativa y ya sabéis que Disney y Starbucks tienen un joint venture y por eso Starbucks está en todos los parques Disney y pues ya Disney ha aprovechado y se ha sumado al carro. Pero estaría muy bien que todas las grandes compañías se sumaran a este carro de la ecología y encima ellas van a ahorrar y van a poder tener más beneficios. ¿Qué más quieren?
Tratando sin cola, el cuidado a la ecología, el cuidado del medio ambiente en los últimos años ha sido un tema que ha crecido y se ha vuelto cada vez más serio y más fuerte. Pues tías, ya sabéis lo que tenéis que hacer, sumaos a una vida ecológica, verde y sin tanto gasto de tanto dinero, tanto plástico, tanta pajita. Total, ¿para qué? Compraros una pajita de estas de Mickey tan monas, las lleváis en vuestra mochilita o en vuestro bolso y vais cada 2x3 pues usando vuestra pajita, si es que no pasa nada, y ahorramos un montón al medio ambiente. Bueno, esto ha sido todo desde el centro de la noticia de Chemagic. Chalo, un beso muy grande, muchas gracias por invitarme a tu vídeo y un beso a todas tías, que os quiero ecológicas. Chema, muchísimas gracias por la información, un beso y un abrazo hasta allá, y ya sabes que esta es tu casa. Y bien, ratones sin cola, esto es lo que tenemos para ustedes hasta el momento, y antes de terminar, solamente les quiero decir como tip, estos popotitos que están preciosos pueden ser unos souvenirs bastante, bastante económicos. Les recuerdo que Chema ya les dijo que cuestan 69 centavos de dólar y los pueden usar durante mucho tiempo porque son de una calidad muy buena, no son como los popotes o pajillas que estamos acostumbrados a usar. Y estas son las bolsas que están dando en el Disney Store o en las Disney Store. Hay de varios diseños. Y otro tip para usar estas es comprarlas del tamaño que ustedes las vayan a necesitar y usarlas como una especie de envoltura de regalo. Están preciosas, entonces si la muñeca o el paquete o lo que sea cabe aquí, puedes empezar a envolverlo con esto, y además lo puedes envolver con algún otro tipo de papel reciclado, algún motivo que le guste a la persona que le vayas a regalar, no lo sé. Igual, otro uso de estas bolsas es ir al súper, a tu tienda local, y pues evitar que te den las bolsas de plástico, independientemente a dónde vayas. La verdad, están bien resistentes, están muy bonitas, y creo que hay desde 50 o 75 centavos de dólar las más pequeñas. Estas son las tamaño grande. Y bueno, esto es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por ver el video hasta aquí, y gracias por crear, compartir y disfrutar la magia con todos los ratones sin cola a nivel Latinoamérica, a nivel Iberoamérica y a nivel mundial. Soy Chalo, por el momento me retiro, pero les recuerdo, a reír que no causa impuestos, sean felices que nada les cuesta, usen cosas reusables para no dañar más al planeta. Recuerden que esto es lo que le vamos a dejar a las generaciones futuras y hay que cuidarlo día con día, acción tras acción. Y la magia comienza contigo. Soy Chalo, nos vemos pronto. Bye.